Marcos Balmoris, director municipal de tránsito. ¿Nos escuchás, Marco? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Cristian? Un saludo para vos, un saludo especial también para la audiencia de Oviedo Press Radio. Bueno, estábamos haciendo unas consideraciones con Néstor Castillo en relación a una denuncia pública del intendente municipal que tiene que ver con supuestas perforaciones caseras que se está realizando de los registros de conducir en la municipalidad de Coronel Oviedo. Y decíamos que es una segunda denuncia pública del intendente. Ayer publicaba una denuncia en la que hacía referencia que supuestamente estaban pidiendo dinero para que máquinas viales de la municipalidad reparen caminos. ¿Qué está pasando en este caso preciso de la perforación de registros, Marcos? Nosotros contamos en nuestro poder en la dirección de tránsito de dos registros de conducir que han sido, o licencia en este caso, que tienen perforaciones que no concuerdan con el modelo de perforación que viene realizando en la institución. De hecho, ya quedan pocas licencias que se perforan. Marcos, si está en movimiento, sí. Te suplico que te quede en un lugar porque está pésima la comunicación. Te cuento que estoy en la zona de Quinillo, en la Facultad de Ciencias Sociales. Pero ahora te escuchamos súper bien. Ahora sí te escuchamos. Ah, qué bueno. Bueno. Qué bueno. No, en movimiento yo no voy a comunicarme. Está en la Facultad de Derecho. Sí que se suba en la terraza ahí. En la terraza dice Néstor que te subas. Bueno, él por lo visto conoce muy bien esa zona, sí. viejo solo el gallinero. Bueno, Marcos, bueno. Y entonces me decís, tienen en su poder dos registros de conducir que tienen perforaciones aparentemente no genuinas. No son aparentemente, no corresponden con el modelo que se utiliza en la dirección de tránsito, es mucho más pequeña. Y está inclinado. Sí. ¿Y qué se hace al respecto? Hemos iniciado las investigaciones correspondientes para llegar, a ver si podemos llegar a los responsables y castigar o sancionar si es que forman parte de del equipo municipal. Yo te voy a decir honestamente, yo creo que sí son parte del equipo municipal, porque nadie le va a dar a un mercadero su registro para que le perfore. Siempre le va a estar dando a un funcionario municipal para que le gestione. Y no es la primera vez también que esto ocurre, ¿verdad? Sí, Cristian. Hay una situación que se da en esta circunstancia que muchas veces también hay gestores que ofrecen su servicio en ese sentido. Es muy importante aclarar eso, que solamente la administración municipal es la que puede realizar este tipo de cobro y también perforación del registro de conducción. Bueno, llamó la atención porque fueron las informaciones que nosotros hemos recabado. Esta persona pagó algo así como 20.000 guaraníes por cada perforación. Ajá. Siendo que un documento, una licencia de conducir de 42.000 guaraníes, la perforación, la licencia. ¿Y no pudo presentar su comprobante? No tiene ningún comprobante. Bueno, y entonces, Marco, es apócrifo y no corresponde a un servicio que Marcos sabes, corresponde. Bueno, Marco, son 3.000 y algo al mes. Bueno, está muy complicada la comunicación, Marcos, pero te hago una última pregunta. ¿Qué es lo que esperan para denunciar esto ante el Ministerio Público? Esto ya queda a cargo de la auditoría. Nosotros vamos a llegar a las documentaciones en nuestro poder. Sí. Pero ustedes ya remitieron esto a asesoría jurídica. Yo voy a remitir más. Ok. Bueno, está muy mala la comunicación, pero ya tenemos los datos básicos que queríamos saber. Marco Balmoris, te agradecemos por tu tiempo y por estos datos.